Alright, we are live, ladies and gentlemen. It's fucking late as shit. Also, why is my camera zoomed in so much? Does it always look like that? Did it always look like that? I don't think so. That's a little more like it. Although I look kind of low. Let me see. Ah. Oh, I don't know. Well, anyway, what the fuck am I doing in my life? Right, streaming at one thirty-six or twelve thirty-six, depending on where you are. And the answer to that is uh, a lot, actually. That's why I'm streaming so fucking late. I didn't feel like having the strobe lights again, so I just have the webcam light on. I think that's good enough, considering the circumstances. Um, what else? Let me see. There's something weird about my camera, dude. What is that? Exposure? Oh, I'm shiny. It um, looks better. Brightness, contrast, saturation. Saturation? Maybe? Oh! Oh! Oh, that's why it looks so orange. Okay. I thought I did look orange. I don't want to look dead though. Let me see. Maybe automatic? Can I do automatic? Default. Whoa. What the fuck? Okay, so we're gonna take out the exposure, and I guess I can really change much, huh? Well, anyway. So what are we doing today? What are we doing today? Today we are. Well, I wanted to start with something different. I don't want to just react, because I feel like I was a little lazy. But what I do want to do is... I have... <coughs> 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 okay. So we're going to do some Dead by Daylight first. Maybe a couple games. Before I jump into Apex, because I've been really into Apex lately. Even off stream. I feel like I'm streaming a lot of... I mean, I feel like I've played a lot of uh, Apex lately. I'm on an Apex kick. Finally. I haven't felt this much into a game in a while, so I just want to take advantage of that. But I did want to see. Because I, I did not get a chance to. Okay, here it is. This is exactly what I was looking for. So, I want to take a look at what the fuck at the announcements from Game GameCon cuz I didn't get a chance to look at take a look at them. So, before I do any gameplay, I'm gonna be lazy for a little bit because I don't think it really matters. At 1:30 a.m. Plus, I'm eating my dinner. So, yay! End zone two. Never heard of this one. Okay, never heard of this. <coughs> God damn, this is spicy. Ghost VR, Plus Trauma, Warhammer, Age of Sigma? Sigmar? And Realms of Ruin. Oh, shit. Okay. Hmm. That post trauma game looks interesting. And this one, too, Delta Force. And FPS, okay? Homeworld Three, is that what this one is? Okay, and Starfield. Starfield is a big one that a lot of people are waiting for. I wonder why. I think I need to look more into Starfield. I never seen that. I never seen what it's about. I never seen gameplay. I don't know what the fuck's going on with that. Also, I think. I think this game is. Ah, I fucked up. Actually, I don't want this. I don't want the the stream to again copyrighted afterwards. Hey, what's going on, sticks How you doing, man? Sorry, I'm just trying to catch up with the the announcements from gamecom's gamescon oh shit age of empires 4 i thought we were on age of empires 5 already anniversary edition okay rebel moon crimson desert I just want to see what I'm missing. This is like a little highlight version because I didn't see what games were announced. <coughs> this one looks cool. Looks very payday 3. Eh. I never been into payday. Assassin's Creed. I used to love the first like three Assassin's Creed, and then they just kind of went off the walls, and I kind of lost interest. I heard that the last one was pretty good though. I don't know. Tekken Eight. I'm more of a street fighter pal myself, so it's cool for the Tekken community though. What else? Call of Duty: Modern Warfare Three. Yay! Yay! I'm gonna buy it, so I don't know. Oh shit! Wait. Because we can see a little bit of the of the actual gameplay. What is that? You see this? What is this? I wonder what this thing is. Some of the good old. That, that looks like a, uh what's a gun a gun from mother warfare in 2019 I, I don't remember the name and then you got your smoke you got your gas reload mount. hybrid okay uh, basic night thing okay grand blue fantasy relink I never heard of these games either. I feel like I used to be able to. I used to be like so on top of like new releases. I really used to care a lot. And I feel like all these games, like, I never heard of them. I'm also eating dinner sneaks, so. Cheers. I'm trying not to. Chew into the mic. What is this? I never heard of this. This looks very Genshin Impact-esque. Uh, Lords of the Fallen. Oh, it's Genshin Impact. Okay. Well, at least I got that. what is that that looks like oh that looks very dark souls yes sonic superstars uh, uh, uh sonic sonic's frontiers okay another sonic game i and... Don't really care for Sonic. Oh, this one looks interesting. I saw some uh, trailers for this one. The first is Sonic, and then I I did see this trailer for Under the Waves, some horror under the water game. Looks interesting, but eh. this one is this oh no this is the one that looks like callisto protocol you might think about these type of games like fort Solace and callisto protocol and there was another one and it's something i heard this critique being made by someone else but i don't remember who but it's the Son sony makes a lot of games that are more movies than actual games so like the actual gameplay is so little compared to just watching the what is it? The cinematics. And I never really thought about it until recently. And I thought they had a good point. This one I saw the, the trailer. That one looks interesting. Not this one. It's just another racing game. Uh, I don't know. I'm not. I'm not seeing a lot of. Uh, I haven't seen any game that I'm actually excited for, if I'm being honest. It's all Stormgate. I don't know. It's, it feels like it's a bunch of very similar games to very popular games that we have right now. Oh. Marvel snap. Okay. Uh, okay. I'm Uh It's interesting, but not really. Oh, what is this? War Heaven. Okay, play for free more to come one okay hey okay art all right untold. i'm told. diablo 4 season two Man. and then over here with the last ones we have dustborn thank godness you're here thank goodness you're here and now i'm weak too Alright. Uh, uh, I'm sure there's people that are excited about these games, but I, I don't I don't think I'm looking forward to any of them. I don't think I've besides Spider Man two, I don't think I have a game that I'm like waiting for. So I hope that I hope that they're at least like good games they're complete games you know right so today we are celebrating though today we are fucking well i'm sorry today we are celebrating because let me see this is so stupid and, and i'm so sorry for like making a big deal out of this but we got Our first spam comment, dude. And, the what was this? Thirteen days ago, and it was in such a like old, relatively old stream where we played. What the fuck did we play here? I think we played Counter Strike and Valorant. I think. Oh no, in Apex. <laughs> we went back to Apex. Uh, we got jacqueline low whatever some spammy account no channels no about no anything and at first i was confused because they said hard promo sm and i was like what the fuck is promo sm promo sounds like a scam already but sm i was like what is that like i haven't seen that so I Googled it and it turns, out, it turns out that it's a fucking, it's a spam account. It's like a spam thing where, it, like, random channels start commenting promo SM in different, like, ways. And so, yeah, guys, I don't know. We got our first spam comment. Uh, thank you, everyone, that made me get this far. <laughs> <laughs> I really appreciate it. And I hope to see many of these comments, much more comments like these soon. Because that means that, that means, or at least to me, that means that the streams are actually getting to random places if they are at least being found by random spam comments. So, I don't know, just a little, a little something that I wanted to celebrate. Thank you all for coming to my stream today. And that's going to be it for me tonight. No, I'm just kidding. It's just not going to be it. We're actually going to start with... Uh, dead by daylight today dead by daylight because i had a lot of fun playing it uh two weeks ago not two weeks ago like two days ago i think so we are gonna play some day by daylight and then we're gonna jump into apex because i am goddamn addicted to apex lately i think i'm starting to have a problem but that should be fine. Uh Can't see the game, can you? Let me see. I haven't even finished my dinner, but I mean, that's fine. Sorry, I'm waiting for the game to actually open nothing more Oh shit I already see this, so this is Huh Why can you guys see this? Because it is full screen What if I... Let me see Graphics quality ultra. What the fuck? Full screen. It's weird. I don't know why it's doing that. It's been doing that for so long. I don't know what's wrong with the with the game capture. Like it doesn't actually capture the game that I'm playing. Alright. Let's see, so we're gonna play God damn it. Let's play as a survivor, because it's a little creepier than playing as a as a killer. I just don't remember the controls. So I th I think I'm gonna have a bit of a Rough time. Oh, we're also doing uh, like an Ethernet stream today, so we have our laptop connected directly to the router, which I wasn't able to do before. But it didn't really, maybe maybe not that it didn't make a difference, but I was still able to do everything. So I'm testing this out. I don't know if it's making any difference. I think. It's kind of so minimal that uh, neither you guys or me can notice. But hopefully, it's a little bit more, uh, more of a stable connection. Is anyone playing this game? I know the Texas Chainsaw Massacre game came out. I wonder if it has the same type of premise. And if it just kinda of drove away everyone from this game, which would suck, because I just got this And if nothing ever happens then we're just gonna jump into Apex because that's the old reliable. hello so this is supposed to be like abilities that i can just like buy i don't know if it's because the game is so old but as soon as i downloaded the game they gave me like a million of these points because i'm guessing that being able to unlock these many used to be way harder before. Like you had to actually put put in some work. But I'm just like buying everything without really like I don't know. Okay, that's enough. There you go. Is it just me though? No way, it's just me, right? Okay. Oy. Oh shit! What the fuck? No way. Ah! I was gonna play with a whole resti any wolf. Cast. I do not remember how to play this, dude. Nancy Wheeler. Isn't isn't this character from? She am I? She looks like a character from uh, Stranger Things. Let's do this I do not remember how to play this shit like I know it doesn't have a lot of controllers, but I don't remember. Yet. Come on, <clears throat> come on. All right, let's go. If a survivor does not survive the trial, they lose any items they were carrying. You we can carry items. Totems. this icon marks a survivor that is cleansing or blessing a totem what is a what is a totem for all right here we go uh I'm gonna have to go to the through the controllers real quick let me see crouch oh no and then repair. Okay, I think I remember. I think I remember. <laughs> Fuck. Let's get away. We don't need this. We don't need this shit. I am going to. Oh no, he fucking saw me, dude. He saw me for sure. Fuck! How the fuck? Well, I guess it wasn't the. Oh, the hook was right there. Oh. Oh, I didn't know that. I didn't know that he could break the. The engine, once I. Should I try to escape by myself? I feel like I should. These these guys are like super far. He found me like immediately, dude. What the fuck? Damn, they're also running. They, they're doing. Oh. Ah, uh, fuck it. Let's try it. Oh. Thank you, Leon S. Kennedy, you're the best. I do leave blood behind, though. Damn, this guy is like. Fuck, I am leaving a lot of blood behind. I need someone to heal me. No, no. Oh, shit, he's going after him. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. still going around him he's still going around run <clears throat> please somebody help me where is the fucking engine where is the engine oh no no Oh no, not from scratch, my dude. Come on. Come on. I'm gonna hide. I'm gonna hide. I'm gonna hide. Oh, I'm leaving blood in front of the fucking. He's not. He's not coming, right? Wait, wait, wait. I have a feeling that as soon as I come out, of this dude is gonna like run this way. I'm so fucking scared. Okay, okay, we can do this. We can do this. We actually can do this. I don't know what's going on. Okay, he's chasing this guy. So we should be good. Oh no. Oh no. Oh no. No, no, no. Dude, run! Run! Dude, what the fuck are you doing? Ah. Uh, uh come on i'm dead already i thought it was supposed to be three times wait i want to keep watching i want to see it match result sacrifice i want to ask okay so Oh, look at all these, he has four, I only have one. TTV. I wonder if these make a lot of difference though. And why is he moaning like that? I don't recall... <laughs> I don't recall Leonis Kennedy moaning like that. Oh, he saw him. He definitely saw him. He didn't see him? No, he did. He did. He's. He. Oh, both of you are so dumb. Oh, shit! <laughs> what are you doing? Does he know that he's there? He does. Dixon TTV? Why just playing with a bunch of TTVs? She's dead too. Oh no, she's not there yet. Oh no, he fucking got him. He fell for the bait. I don't know if this guy is good. Or if he's cheating? I heard that there's a lot of cheaters in this game. I wonder if he's one of them. I I couldn't even tell how someone could cheat at this game, so I don't know. He's recovering. He's gonna he's gonna stand up. He's gonna stand up. Oh no, he got him fucking. Yeah, he's he has him. Jesus Christ. He's going after him? He's going after him again. Oh no, all of them are injured now. gonna heal her. Yeah, he's gonna heal her. I'm guessing that the the yellow things only I can see because I don't I'm not playing anymore. There's a lot of moaning there. Okay. Then, then Dixon, TTV. I. I wonder why it died so fast. Maybe I wonder if like maybe trying the uh shit. To escape by myself counts as uh. Like an injury. Oh shit. Oh shit. Is there such a thing as a sweat in this game? Oh, oh. <laughs> So loud, Dixon Ctv Because I I know I should've gotten three chances with the with the hooks, so I'm guessing that attempt of escaping kinda of fucked me over. She's waiting for you. She's waiting for you to do this. Ah, uh, he's right there. Oh, God. He's right behind you. He's right behind you. Ooh, he's right behind you. Dude, he... Uh, <laughs> 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 She's dead, too. Yeah, because she already got hooked three times. That's my whole point. Okay, so it's two of them. And they just need to repair one engine. You think, you think they're gonna make it? Oh shit, they did make it. Oh, this guy doesn't fucking care. He's gonna go for it. He's not gonna try to help her. Yeah, he does. He does not give a shit, dude. He's just trying to go for it. Okay, just because of that, I hope he loses too. Pretty sure she's like right there, no? Do you think he's gonna make it? You think he's gonna make it? Yeah, he's gonna make it. Huh. And she just fucking died. Okay. Well, that was game one. I definitely should not have. Shouldn't have tried to escape, so. Oh well. Go for game two. The night is still young, and I am awake as a motherfucker. Let's see trying to find a different game uh... oh. okay so 10 of ones sorry i wasn't expecting to get text at 2 a.m Alright Anyway, how's your guys' night? How's everything going? How's your what day is today? Tuesday. How's your Tuesday going? Is it Tuesday? Well, I guess it's Wednesday already. How's your Wednesday starting? I guess. Also, sneaks. I know that you're off tomorrow, dude. But I also believe that there's a high probability that you're going to fall asleep watching the stream. So even if that's not the case right now, I just want to thank you for having my stream on, dude. I really appreciate it. All right, here we go. We're not going to try and escape this time if we get caught. What I do want to do is, oh not this. These I know I can add these. I don't know exactly what the fuck past battles I thought you would think of. Two of us survival. Okay, maybe this one and then this. What is this? Dark Sense Oh, sleepy is slippery meat. Oh, okay, definitely this one. Let's go. Go. go, dude. What the fuck? It is things like that. That make me realize that I don't know shit about this game. I don't know what what was that about. I'm pretty sure it was helpful. I'm pretty sure it's gonna help me out in some way in the game. But it beats me how. I don't understand. Feeling a skill check sets back in it? Okay. i also don't like going against that particular killer because the humming women sound in the background really makes it uneasy for me i do not like that i'd rather have well actually the one thing that would make it worse is like a chainsaw if i hear a chainsaw in the background i'm losing my shit i cannot deal with that Wait, no, no, no. Actually, I don't want to do this yet. Let's think about this for a little bit. Is there any way to hide? I want to hide. There's a hook right there. An engine right here. I know that I fucked up the engine, so I want to see if he shows up. Oh, here already got someone else. That was. That was kind of fast. Okay, never mind. Going back to my little hole. Where? Oh he's right next to it. He's for sure gonna come to this one. Wait, see, I know I'm gonna see him. Oh, he already got someone else. What the fuck? Two of them? Come on. Come on, buddy. Come on, buddy. He's over there. We got time. He's picking her up. He's gonna. He or she, I don't know. He's gonna hang her up. Ooh! help me out buddy let's go oh we got this we're so good Fuck. come on oh she's bleeding he's around here he's around here i do not see him i do not see him Dude. it where 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 gyondra i do not see shit dude i do not see shit dude Oh, she's hooked. She's right next to me. Oh boy. Oh. We're gonna do this. We're gonna do this. No, we're not gonna do this. We're not gonna do this. He's right next to me. Fuck. And I think she's dying too. Oh, she's dying. They just fucking took her. She's going right there. Okay. Yep. She did. ¿Cómo estás, Iram? Da mucho gusto escuchar de ti, hermano. Gracias por la visitada. Lo aprecio. Ay. Oh, shit. Oh, no. He's gonna break it. Then, this motherfucker. Have for me, though. me da mucho gusto Gran Este, ¿sigues con Starbucks? ¿Cómo te está yendo en la escuela? ¿Y cómo va Chicago? Eh, de la chingada. No, ¿te no muy bien, güey. Gracias a Dios. Todo muy tranquilo. Eh, mucho trabajo, como siempre. Este. Tiempo. ¿Qué más? Uh, ya tengo un internet, entonces ya puedo hacer este pedo sin problemas. Este, Alex muy feliz y por tanto yo también. Uh, no, lo único que sí es que trabajar en el Starbucks acá es una cagada, güey. Al menos la tienda donde estoy ahorita, la neta sí está pedorrísima, güey. O sea, está súper mal todo. Entonces, voy a ver si. Also, I'm sorry, sneaks for speaking Spanish, but uh, he's a good old friend of mine. En un spoke Spanish, so. eh, Voy a preguntar si me quieren hacer supervisor acá también, wey, pero para. para que me manden a otra tienda, wey. took her ass dude Ah <laughs> youtube bueno güey, me da mucho gusto Y valió verga esto, güey, No, pero sí, me da mucho gusto, hermano. Me da mucho gusto saber que, que ya te pudiste cambiar a, a UTEP y que... Y que tienes dos jales ¿y eso? ¿Que tienes dos jales? Uy... Eh, ¿Por qué la tienda está peor? Porque todo está mal, güey. La verdad es una tienda muy mal organizada. Eh... Es un asco, güey. No sé de, de qué otra manera explicarlo, güey, pero es un asco. Ah, pues valió madre. Ya este güey me agarró A la verga Por mi pelón ¡Uy! <laughs> ¡Ah! ¡Valió, verga! <laughs> eh, Asco de higiene ¿O qué? No, güey Pues esto está... No, no sé ni cómo explicártelo, güey Nomás... Es todo lo contrario a la tienda donde trabajamos nosotros. O, bueno, donde sigues trabajando tú. Eh, la gente es muy grosera, güey. Desde los clientes hasta. Hasta mis compañeros de trabajo. Nomás los supervisores, güey, son. Nomás los supervisores son este. Organizados, güey. más ellos saben lo que están haciendo, la verdad. Pero. Creo que nomás como dos, tres compañeros de trabajo saben qué están haciendo, güey. Todos los demás son muy groseros. Tú sabes que yo no era el más... este El más... Uh, amable, güey, con los clientes. La verdad. Oh, we fucking died. There was nobody else here, so... Pero me sorprende a veces cómo le hablan estos güeyes a... A la otra gente. Es... Uh, es bien... Es, es como si yo, si yo fuera un cliente, güey, y a mí me hablara así a alguien, se le haría de pedo, güey. ¿Sabes cómo? O sea, le diría como que. ¿Qué, güey? ¿Te, el... ¿Te dice algo? ¿Qué? O sea, está bien bizarro, güey. Y luego los supervisores son muy buena onda. La me de ¿Qué? How the fuck did I? Uh. Ok. 19 seconds. Uh, la gerente es nueva. Haz de cuenta que la gerente es como lo que era Vianney, ¿sabes? Entonces, a ella la contrataron. Bueno, la contrataron. La movieron a esta tienda para que arreglara la tienda, güey. Porque es, es una tienda que tiene muy mala fama, incluso aquí en la ciudad. Entonces, llevo ahí como un mes. Y medio, no, como ya yo voy para dos meses. Y en las últimas dos semanas ya corrieron a siete personas. Este está bien raro, güey. O sea, y, la, y así de, de higiene o así, la neta, si sí está asquerosísima la tienda, güey. O sea, me, te sorprendería, güey. Creo que ni en el peor de nuestros días, en el Starbucks de ahí de la mesa, estuvimos. Ni cerca, güey, de estar tan asquerosa como la tienda donde estoy trabajando ahorita se pone Casi siempre cuando llego lo primero que tengo que hacer es Como una media hora, 45 minutos nomás de recoger todo el tiradero que Que deja la gente eh, Y los clientes también son muy groseros, la verdad, o sea Está raro porque ya he trabajado en varias tiendas porque también estoy recogiendo muchos turnos acá, güey En muchas tiendas diferentes Hace cuenta que estoy haciendo lo mismo eh, y nomás en esta tienda en particular me ha tocado que los clientes son bien... Son, son bien mierda, güey. <laughs> son, son bien mierdota todos, güey. Me sorprende un chingo. Eh, te hablan mal, güey. Te reclaman. Te piden las cosas y luego se esperan enfrente. De, o sea, literal enfrente de las máquinas viéndote 5 minutos, 10, güey. La vez pasada me gritó un, un, un DoorDash. Me empezó a gritar el güey porque estaba. No sé qué chinga estaba haciendo el güey, pero yo estaba bien ocupado porque estábamos atascadísimos. Estábamos hasta la chingada, güey. Y luego. El vato estaba ahí esperando, duró como unos dos minutos esperando. Y cuando pasaron como cinco minutos me empezó a gritar, güey. O sea, yo, está... yo ni cuenta porque pues yo estaba en las máquinas haciendo café. Pero me empezó a gritar. Y me acerqué con él. Y obviamente ya cuando te acercas con él de que, oh, yeah. hey bro, uh, I'm, I'm just waiting for my Doordash. Uh, it's been five minutes. Y ya fue cuando me fue. Como que bájale su pedo, güey. O sea. Está bien que usted está jalando, pero pues yo también, no sé mamón. No. Eh, ¿Qué más? Y no sé, pues cosí es así. Está. Está. Piratón. El lugar, güey. La tienda está medio. Medio curiosa, la verdad. Pero. also for everyone who is joining in i'm sorry i'm, I'm speaking spanish because i'm speaking to a good old friend of mine and we always spoke spanish so if you understand it that's great i know that i am cousin a lot in both languages and if you don't understand it don't worry about it i'm also gonna just speak in english as well espero la tiene este mucho mejor la basura Eh, sí, no, pero. Le quería pedir también a mi gerente que me diera. Un aumento, güey. O sea, si no me quiere hacer supervisor, le voy a pedir un aumento, porque si no, la neta, no me pienso quedar ahí, güey. Ah, uh, not the fucking humming woman again, dude. Get the fuck away from me. Pero, güey, ¿qué es tu otro negocio, güey? ¿Qué andas haciendo? ¿En qué te aventuraste y, y cómo te va en YouTube, güey? Felicidades. Me da mucho gusto, la neta. Me, me llena de gusto, güey, saber que estás avanzando como tú querías avanzar, güey. Eso está al puro pedo. All right, let's see. We are family. Me and all my brothers and sisters, and uncles and aunts and me. Nope. 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 Oh. Oh no, this is fucking idiot. Okay. Pull down. Oh. Oh shit. Oh shit. We are not doing that. He got him. No, he's going after him. He's chasing him. Es que la familia de mi cuñada abrió un negocio de churros ahí en el cielo y pues trabaja los dos Ah, qué bueno, güey, me da mucho gusto. Este, ¿qué tal la paga? ¿Sí te pagan bien? Y no es mucha chinga, güey, tener los jales. Yo me acuerdo cuando tenía los dos jales aparte de la escuela y mi hijo y su madre estaba pesadísimo, güey. Come on, come on. We have to unhook my dude, and I haven't found any engines. I. Fuck. I hear it. Is a, is a humming any indicator that the killer is close to or no? What's going on? Oh, he tried to escape. He tried to escape. So it does count as an extra hooking, I guess. When you try to escape, okay. An extra hooking. Uh, okay, we have to go for it because my teammates are just dying left and right. Oh. Y sale como en la suya, right? Like no. He got hooked. es ¿Canro que se el con Star Starbucks? Ok A ver, cuando Pues depende de cuántas horas agarres, güey. cuantos cuántos créditos quieres agarrar este semestre cuál es tu plan fuck me dude come on is there anybody else working on an engine is it just me all my friends are dead Vamos Uff, uh. empezar con nueve horas y luego ya les voy a dar los cuatro. ¿Cuántos semestres, ¿En cuántos semestres te si quieres graduar, güey? ¿Cuál es el, tu proyección? Nueve horas está, está bien, güey. Nueve horas no está tan pesado, güey, la verdad. Eh... O sea, bueno, no que no esté pesado, pero es este... Sí se puede, güey. O sea, es algo realista sin estarte matando todas las semanas. Pero... Qué bueno, güey. Qué bueno que te están pagando bien. Este... Qué bueno que tienes Jale y que... Pues está yendo chido, güey. ¿Cómo están los demás? ¿Cómo está Renato y cómo está este la Juliana? Y, y toda la racita? ¿Cómo está Leo? Con Leo también no hace rato que no lo. Ah, ya valió ver. A veces veo sus su perfil de TikTok, pero. Uh, no. Oh, I saw someone running. I saw someone running. Is this dude even doing anything? Todos andamos reguan, ahorita voy a jugar pedal con el ron del Leo. Ah, neta, qué chido güey. De hecho te iba a decir que, que si andabas de peda en pleno martes, chi borracho. Pero no, qué bueno que andabas jugando. <laughs> ya te. Ya te hacía pedándote en pleno martes en la noche. Pero qué chido, güey. Me da mucho gusto. Los extraño, la verdad. Ah, el, el bot del stream te. Te borró los mensajes, güey. Sorry. Si sí, sí puedes seguir mandando mensajes y los puedo ver No es que lo... La madre esta Los bloquea Help me Jesus Please help me finish this repair Oh no. Shit, he's coming. He's coming. How the fuck does he know I'm here, dude? Oh, no, 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 no. Oh, fuck! Yee ha Ha! <gasps> Ah. Ah. No, todo en la vida de espera. <laughs> Hay que hacer deporte también. Quién sabe, güey. Tú y yo sabemos, ¿irán? ¿Cuál, ¿Cuál preferirías tú? Nada, te creas. <laughs> ¿Nada te creas? <laughs> what the fuck are you doing my man okay after this i think what time is it it's 2 2.38 should we keep playing Dead by daylight or jump to Apex? That is the real motherfucking question right now. I'm pretty sure I'm gonna die too. Oh he's trying to get me actually. Don't do it. She's he's right here. She's right here. Don't do it. What the fuck? Oh boy. Oh. 360. Oh. No way he didn't see me dude. I'm fucking dying. Oh shit! They didn't know I could do this. Oh, he hasn't seen me yet. Oh, he's went after the- Oh no! Don't bring him here. Don't bring him here. Stay the fuck away, dude. Okay. I know Pelad. Prepare the Here I am. Lo que tú deseas hacer, yo te apoyo, carnal. Con que llegues al trabajo a tiempo, todo no, está bien. ¿Cómo está tu? Bueno, no te creas. Tienes, ya tienes chica, tienes señorita. Sucedió algo con alguna damisela, con alguna nalguita. I thought I self-healed Why am I still... So... I'm still bleeding Oh My guy He hasn't seen me yet Oh, he's waiting for me to fucking go there, dude That's no, not fair Ando más soltero que que mm, No ¿Qué pasó, chavo? Pensé que estabas bien enamorado En la última chavita que me contaste A la que le gustaba el fútbol y que fueron a ir a, a cenar al, al. ¿Cómo se llama? Al, al Thomas, ¿no me habías platicado? Ah, uh, este it's no va a her alone dude. Well, that's not cool. He's not gonna fucking leave her alone. What's the whole point? She's trying to escape. What? He saw me, right? He hasn't seen me? What are you doing, man? Okay, he saw me for sure, right? What? Did he see me? Ah, hermano, no sé si estás, Te sigues aquí, pero que descanses, carnal Te extraño, te quiero mucho, güey Y nos vemos, este, luego Cuando tengas chancita Y qué, qué mala onda que nomás Un trampe <laughs> que, descanses, que descanses, carnal Buenas noches Bueno, buenos días, ya, porque ya estamos Casi las 3 de la mañana Bueno, acá casi son las 3 de la mañana I Do not Understand What Just fucking happened You must have seen me, right? I'm not gonna fix the things, I'm just gonna look for that. The hatch, but I. He're looking for me i'm like super confused but also super scared because i don't know if this dude is playing mind tricks on me and i have a feeling that he is just kidding me what are you doing okay he definitely is just like i am hella confused uh... now i really want to see the point of view of the killer because i never played as the killer so i wonder if he actually was i on like a little blind spot or or uh, i don't know level 9 uh, i just play one more actually because in the first game my teammates were like professionals and the last two they all died super quickly so let's see so I I I, I can unlock these so I'm just gonna keep doing it one more oh shit okay yeah that should be good enough let's see I can add another perk so two percent increase chain okay I don't think a two percent increase increases a lot but I Oh cool. let me just add some uh, I don't know, some random. Just because I know it's late and these people actually may wanna be playing already. Beam, 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 beam. I don't have work tomorrow. Just fucking amazing. I'm so happy. This is the only reason that it's keeping me here at three AM. But I also <laughs> okay. All right, let's see. Come on, buddy. Give me a good team, please. Please, God of Dead by Daylight. Give me a good team, please. You know, I actually have a lot to talk about. I have a non-ending stream of topics to talk about, but I feel like today specifically, I feel very empty on the head. Probably because he was like a rough shift at work. Hey, no humming. That's a plus, right? Okay, let's see. Okay, so he's already fixing one. That's two. I don't think they're gonna be doing it for long, though. I hear one, I hear one Oh, it's right here, oh no That's, uh Oh, she's fixing this one Shit, come on Oh, he's right next to us He's fucking right next to us. I don't see him. I don't see him. It's probably still. He hasn't hooked him yet, right? Okay, that's one. That's one. Where is he? Where is he? Oh, he's right there. He's right there. He's he's oh, he's chasing Jill. Oh. Jesus Christ, he looks so menacing. I know if he goes. Yeah. Oh, what the fuck? Oh! That was nice. I'm talking about my little chat with my friend. It's nice to hear from people that you really like from work. What the fuck is going on? What is that? Oh Somebody should go help her Why is it making so many sounds? Give me one fucking break. Uh, oh, he's got her. He's got her, yeah, you know. That's what a good teammate does. That's what a good teammate does. Two more. what I was talking about baby this is a good team right here uh, what a good good team it's not gonna be scary to go up in the house oh this one is already fixed this one right here too <gasps> oh no those are my those are my marks okay this one is already fixed too what the fuck where's a new one more oh if he if he gets jill we're all fucked dude because jill is like the glue that is keeping this whole thing together Oh no, he just got. Okay, he got bitten. I thought he. Okay. I thought she got hooked. Oh, now he. Okay. One more. Don't worry, Jill. I got you. It's okay. I got it. I'm right here, guys. Don't worry about it. Don't even worry about it, I'm right here. And I'm gonna save her. No way he didn't see me, dude. No fucking way he didn't see me. Oh, he's chasing. Is he chasing? Yeah, he is chasing this. Uh... Okay, well, I need to find an engine. I hear one. Oh, I see it. Oh shit, he's right there, my guy. Fuck. Don't bring him here. Just get to the little planes. ¿Qué es este guy, dude? Yo, yo Jorge, hey, ¿qué onda? <laughs> Jorge, ¿cómo estás? <laughs> uh, ha sido un en vivo donde llegan amigos. <laughs> que no esperaba <laughs> Oh, there he goes. Oh, at least he didn't see me. ¿Cómo andas, Corre? ¿Qué hice tu noche? ¿Qué haces despierto a las 2 de la mañana? He still around, ¿verdad? Creo que he's still around. ¡Oh! Woo. Wait, I should probably. Uh, I should probably heal her instead of fucking. Oh boy! Oh, whoa, whoa. Ooh, It's all good. No, no, dude, get up, Get the fuck out of the. Ah. Ah, te bloqueó los mensajes. ¿Por qué? Tiempo, Jorge. No sé por qué está bloqueando los mensajes, güey. Hmm. Mi, el bot del chat está un poquito... Intenso. No sé por qué. No sé qué chingados acaba de pasar. Soy demasiado extremo. ¿Cómo estás, güey? Hace mucho que no escucho de ti. ¿Qué hice tu... Tu carrera, güey? ¿Qué es tu vida? Sigues en Guadalajara, ¿no? Me imagino. Tengo que saludarlo en mayúsculo. Sí, no, perdón, es que el bot está todo intenso. Se me olvida, se me olvida modificarlo, güey. Where's the fucking door? Oh, the door is right there. Door is right there and we are safe, ladies and gentlemen. Monterrey. Andas de visita en ah, neta to visita a Juarez. Oh weeiiii oui. <laughs> ¿Cómo te está yendo Monterrey, wey? ¿Cómo te está yendo tu, en tu nueva carrera? Bueno, no sé si sea nueva, wey, pero en tu carrera. Ahora que ya por fin estás haciendo lo que tú querías hacer. Eh, ¿Y tú qué hongo? Pues ahorita estoy viviendo en Chicago. <laughs> Hace mucho que no. No sé, no sé qué fue el último que supiste de mí. Pero ahorita me vine a vivir a Chicago. Este. Tengo la intención de aplicar a, a un doctorado estando acá en Chicago. Eh, ahorita estoy trabajando todavía en Starbucks, pero es nomás en lo que me llega la licencia para ser eh, consejero para ya poder dar terapia eh, legalmente. Y qué más. Uh, no sé, no llevo mucho aquí. Llevo aquí como dos meses. Llegué el primero de De julio. Primero segundo de julio llegué aquí. Este... Pero... Pues todo tranquilo. Llegué. Lo primero que procuré era tener buen internet, güey. Porque pues lo que me tenía siempre era... Era... Ah, les voy bueno, era, ju era jugar. No, pues... Era que no tenía un internet, güey. Porque el internet de Easy es una mierda. Y pues obviamente no ayudaba en nada. Eh... ¿Qué más? No sé, pues sigo... Yo sé que va a... se va a escuchar bien, pinche... Bien... bien... Fastidiosón, pero pues sigo en un grupo de la iglesia, güey. O sea, sigo en... De allá de Juárez, nomás que por pues ahora los veo por... Por videollamada eh, ¿Qué más? Y pues sí, no sé, pues todo tranquilo güey. No, Te digo que no, la verdad no sé qué fue lo último que llegamos a platicar tú y yo Pero creo que eso es lo más reciente eh, me está yendo de la verga eh, Pero dándole ya sabes, ya sabes, padre eh, qué bueno, güey O sea, no qué bueno que te esté yendo de la verga Pero qué bueno que Que te está yendo chido O bueno, que Es, es como Yo siempre le digo así a mi novia De que cuando tiene un mal día en el trabajo Así De que prefiero tener un mal día en el trabajo Acá en Chicago Que tener un mal día en el trabajo En Juárez o en El Paso, ¿sabes? Entonces, pues qué bueno, güey Me da mucho gusto Y... Eh... Sí, güey, y sí estaba súper jodido, güey. Y ahorita es un mundo de diferencia, güey, las cosas que, que tengo a la mano acá. Entonces dije, bueno, pues no queda de otra más que ahora sí intentarlo de, de lleno. Y pues aquí estoy. Eh, Casi siempre lo hago en la mañana o muy tarde en la noche. Entonces, y pues hasta eso que... No, no quiero sonar mamón, pero... Ya tengo una pequeña media audiencia ahí que viene y me acompaña. Te, te... Pues viewers que ya, ya sé quiénes son y ya vienen casi a todos mis streams cuando no salen a la una y media de la mañana. Qué fregón, me da muchísimo gusto. Gracias, güey. Muchas gracias. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está Natalia? Bueno, no sé si... ¿Sigues... ¿Sigues con Natalia o...? Uh, let's go. Oh whee, that was fast. Es un punto de vista bueno, lo aplicaré. Sí, bueno, ese día le funcionó a ella, porque sí me dijo así como que. Ah, es que me fue de la chingada en el trabajo. Y. Y fue un día súper pesado. Y yo como que la pensé porque también he estado teniendo días muy pesados en el jale. Pero. Siempre lo que yo digo es bueno, o sea. Pues tengo.

Ya no andamos <laughs> yeah. Todos andamos cool, con salud y dándole padrino Qué chido, güey eh... Bueno, no sé, ¿tú qué planes tienes a futuro? O sea, ¿qué? ¿Te quieres casar, güey? ¿Te quieres quedar en Monterrey ya para siempre? ¿O, o cómo ves los planes? O sea, ¿qué... ¿cómo ha cambiado tu perspectiva desde que te fuiste? Uh. Pero mejor, no más me acabas este pedo porque si no me voy a morir. Hurry the fuck up. Vamos uh -huh. o sea, a ver qué. te va a armar chido tú siempre puedes con todo. ah muchas gracias pues primero quiero acabar ya la carrera a el próximo año ah neta no mames te falta un poquito güey pues hace cuánto te fuiste no como que me siento muy desconectado del tiempo últimamente entonces no como que no tengo una buena noción de hace cuánto pasaron ciertas cosas entonces o sea yo en mi mente cuando pienso en ti güey no sé por qué todavía me acuerdo así como de Ah, pues se fue hace como medio año, o sea, a Monterrey Y si todo sale bien, pues me vengo acá a Ciudad Juárez, El Paso Y a ver si se me, si se nos arma el bodón a la nace a mí, pero uno nunca sabe Ah, ok Yo me hice super fan de este, este, de la carne asada Clásico, ¿no? Cuando te haces regio ya, oh, mágicamente, te, te vuelves un maestro de la carne asada y... De repente amaneces un domingo en la mañana y tienes una jersey de los tigres y. Dices, ah, verga, qué pedo. Güey? Te sale el acento y dices, ay, güey, qué chingazo está pasando. Me fui a la pasado. Ok, entonces no estoy tan mal. Según yo. Según yo llevabas apenas unos meses de que te había sido, güey. Entonces me alegra saber que al menos no. No estoy tan perdido con. Con estas cosas. ¿Tu, tu intención entonces es. Sigo ya tirándole el rollo a las primas. Y <laughs> sí, pues que como cómo no tirar el rollo a la prima, Pedro. Eh, entonces, ¿tú le estás tirando a, a que quieres ejercer acá en en el paso? ¿O, ¿o cuál es el plan? Y ya, ya no le hablas a nadie, güey. Bueno, de la gente que tú y yo tenemos en común, ya no... ¿Ya no le hablas a nadie? Perga. Don't bring him here, dude Creo que el paso estaría chido Pero no, no vino como Disociado eh, ¿por qué? Bueno eh, Creo que entendería el por qué Creo que Creo que no es secreto que la raza de. de nuestra generación. De, de la parroquia, de la iglesia, pues ahorita ya anda bien. pues bien desconectada y vienen otros rollos. Que pues lo entiendo, la verdad. No. No le tiro caca a nadie porque pues. ya, pues tú sabes, vi, Tú sabes cómo está el asunto y. No juzgaría a nadie por quererse alejar de esos pedos, la verdad. Espérame, eh, eh. vi que mandaste un chat, déjame acabar y al fin esta chingapota, ma. Anda el güey. Come on. así okay. Acá. Ah, siempre quise juntarme. Los amo a todos, pero pues siempre ando en mis rollos. Siempre quise juntarme más, pero como bien desconectados. Yo puro Paper Mario. Eh, es que no sé por qué, como que últimamente he tenido, he tenido las ganas de jugar juegos de miedo de noche porque también soy bien <laughs> soy bien chillón con ese tipo de juegos entonces dije eh, qué mejor que hacerlo en un apartamento casi totalmente abandonado con una sola luz a las dos y media de la mañana eh, sí pues sí wey te, te digo que por eso entiendo La última bueno no sé qué es no sé qué escuchaste tú de lo que andamos haciendo Jaime Ricardo y yo al final antes de que te fueras pero ya al final empezamos ahora sí a, a dar... Un curso. Eh, o... Oh, pues sí, vamos a decirle el curso. Y fuimos a darlo a Confies Domingos. Fue como que el... El, el primer try de, del curso, fue Como que, ah, pues a ver cómo nos va. Y... Se me hacía bien pirata porque... Toda la raza que estaba ahí, pues era nueva, o sea, pero... Era nueva, que es normal. Pero la racita vieja o los que quedaron, como que. Ya hasta ellos se notaban así como medio. Pues sí, como. Pues no presentes, güey, mentalmente. O sea, ya. Ya estando ahí por. Más por el. La costumbre que por el. El querer estar ahí. Está raro, güey, no sé. Siento que es algo muy interesante el fenómeno ese que. Que nos pasó a muchos en la... En la iglesia Este... Pero pues... Oh. Que era el curso, no sabía. Eh, pues, haz cuenta que el, el grupo. Bueno, wey, más, es que se, me siento raro como que diciendo esto porque no es como que te esté tratando de. de... Siento que te estoy queriendo vender algo, güey. Pero. Pues tenemos varios proyectos, ¿no? Y el grupo ahorita sigue y todo. Pero uno de los proyectos será dar un curso de antiabusos en la, en la iglesia. Porque. Bueno, creo que está al lado obvio, ¿no? Que es como que los abusos eh, a niños de naturaleza sexual y todo. Eh, pero también pues están los abusos de poder y los abusos emocionales y como que a veces como tenemos el trato como hermanos de comunidad y chistes inapropiados y como a veces los coordinadores pues terminan creando relaciones inapropiadas con catecúmenos y todo esto. Entonces en base a eso hice un curso de cuatro semanas donde, que se enfoca en precisamente hablar de eso. O sea, como que... ¿Cómo identificas cuando se está desarrollando una relación de... Eh, de abuso, de cualquier naturaleza? Eh, ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué se ve más presente? Eh, etcétera, etcétera. No. Y, uh, y e hicimos el primer intento ahí con. Ah, puta, Con confirmaciones domingos. Y tuvimos ahí conversaciones con ellos y. Pues no, daré Ahí viene el cagapalos. <laughs> ah, puta madre. Tuvimos conversaciones con ellos de, de eso, de cómo se sentían. Eh, algunos de ellos incluso empezaron a mencionar escenarios que eran como... Y voy. Como que cosas que habían visto pero que no sabían si estaban mal o bien. Estuvo muy interesante, la verdad. Y ese semestre, que empieza en una semana, de hecho. El objetivo va a dar el curso a, a la mayoría de los grupos en la, en la parroquia Y luego ver si podemos expandirlo a darlo en otras parroquias y todo Nada no más que pues está cabrón por... Digamos que la situación actual en la iglesia de Juárez no ayuda mucho a que nos quieran dar pase de entrada a, a esas cosas Pero pues igual lo seguimos intentando Sí, es que como que mucho tipo pues, es pues ah, más así, son muy personales, como que ya mucho, todo muy Sí, oye, está increíble eso, está chido. Porque es como temas más reales. Sí, sí, pues este. Bueno, el, el grupo en, en su totalidad, pues habla de temas. Nos juntamos cada semana y vemos temas un poquito más como sociales, porque pues lo, lo quisimos llevar como un grupo de doctrina social, güey, haz de cuenta. O sea, como que ese fue el objetivo. Pero ya el, el, la facción está. Y facción es como una palabra. Fa Cuando digo facción, hace cuenta que es un sinónimo de comisión, güey. Nomás que. Queremos desasociarnos del, de la temática grupo parroquial lo más que podamos. Porque sabemos que eso trae una. Una etiqueta medio curiosa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues hay que modificar eso. Y la facción esta se quiere enfocar en hablar de esos tipos de temas y de, de pues a futuro también ser como un recurso de, dentro de las parroquias de que oigan, no sé, digamos que a fulanita pues le, le tocó que un coordinador la tocara o algo así y no sabe con quién acercarse. Nosotros deberíamos de ser como que el El grupo al cual ella se puede acercar y decirnos como que oigan, pasó esto, este, a quién puedo acudir o... No sé. Incluso a futuro. Si se llegan a incluir abogados en el grupo, pues como que. ¿Qué consejería legal me pueden ofrecer? O cosas así. O sea, ese es como que el objetivo muy a largo plazo. qué chingón, Ojalá eso logre ampliar más. Sí, pues esperemos, güey, Nomás que te digo que está bien cabrón por la situación. O sea. Oiga, I'm gonna change to Apex, too. Está muy cabrón por la situación, por el hecho de que. Uh... Bueno, si lo pongo así, como que en temas sencillos o en términos sencillos, llevamos con el proyecto este desde. En 2023. Desde la pandemia, güey. Me di cuenta que la durante la pandemia era cuando Jaime, Ricardo y yo nos juntábamos como que a. Hablar de estas cosas y a la Y a planear el. Como que cómo estaría el pedo. Y. De qué sería el grupo. Y todas estas cosas, ¿no? Eso fue en la pandemia. Y apenas ahorita. Tenemos. Unos cuatro semestres donde ya. Estamos trabajando como que proyectos y así. Y ha sido más que nada porque. Nos han puesto un chingo de trabas, güey. O sea, todo es trabas. Todo es trabas cuando se trata de cosas así. Puras trabas, puras trabas. Eh, bueno, una pregunta, güey. Ahora que estamos hablando de esto. Qué raro, porque como que ahorita lleg también llegó un compa del trabajo de jugar de del de, de, de paso. Y también me puse a hablar español con él porque. Porque. Pues no lo voy a hablar inglés, güey. Es como o sea, no, si llega un compa, no me voy a poner a hablar inglés. Pero. Se me hace raro que, llegue, que llegara él y lo llegaste así nomás de la nada. <laughs> eh. Bueno, una pregunta, güey. Eh, ¿Cómo te sientes tú estando desconectado de esa situación, güey? O sea, que... ¿Cómo te has sentido, güey? ¿Te ha hecho sentir un poquito más de paz? ¿La neta te, ha hecho, te hace sentir más tranquilo el... el no estar en esos pedos o... Qué, qué, ¿Cómo te sientes tú con eso, güey? ¿Cómo se une la raza, pa? ¿Cómo se une la raza? Ah... Si estás interesado, güey, le puedo decir a Jaime Ricardo y te agregamos al, al chat. De hecho, la primera comunidad es mañana. Sí. Sí, sí. Si mañana tuvieras la oportunidad de ir, güey, y quieres ir, güey, eh, te puedo mandar la ubicación mañana en la mañana o algo así. Y vas, y mañana es el día en que se presentan las, las facciones para hablar como que de. Sus, sus eh, Alright guys, we're gonna play Apex right now because uh, because I want to, I don't know. It's been two hours of playing Dead by Daylight and I wanna change it up a little bit, so Cheers! Pumpkin spice latte. Let's see. Also, we've been using Lova and I've been having a lot of fun with her. Mm, but I also wanna start practicing with Pathfinder. So Creo que voy a jugar un par de juegos con ellos too En un Pues que está bien curioso, güey, porque, o sea, tú sabes cuánto cariño le tengo a la gente que conocí ahí. Sí, sí te entiendo, güey. Está... Está raro. Bueno, si, si, si me dejas compartir, así algo rápido, no sé. Si no, pues le pones pausa y lo te adelantas hasta que acabe la historia y luego <laughs> podemos seguir platicando. Pero... Cuando yo me salí de... De los grupos al principio. Bueno, la primera vez. Que fue antes de que entrara yo a, al grupo ahí con ustedes. Era que... A confirmaciones. La neta, güey. O sea, me salí porque estaba como, como súper abrumado, güey, con, con esos pedos. Y me sentía muy raro, güey, porque no no le hablaba a nadie de la iglesia, porque yo no quería hablar con nadie de la iglesia, porque si no me iban a seguir preguntando que por qué no estaba ahí. Pero al mismo tiempo yo me sentía muy aliviado, güey, de no estar ahí. ¿Sabes cómo? Como que por esos meses que no estuve yendo a nada. Me sentía el puro pedo, güey. O sea, de que. Tenía los fines de semana libres. Eh, no había drama, güey, en mi vida. O sea. No me sentía presionado, güey. No sentía que tenía como. Un tercer trabajo y todo. Pero entiendo eso que estás diciendo porque había muchas personas que yo extrañaba, güey. Pero que no le hablaba porque yo decía como. Pues que. No sé, o sea, me van a empezar a hacer preguntas de la iglesia, o de por qué no estoy ahí, o por qué no regreso. Y pues va a estar medio raro. Entonces, bueno, no sé si vas por ahí, pero eso es lo que yo entendía. No tengo de la iglesia, o parroquia, vencida sí, jaja, Nomás parece que como tuve, tengo que encontrar como mí mismo. Me tuve que alejar en sí. Sí, sí, güey, uh, sí, güey, 100%, güey, entiendo. Ah, valió verga este pedo.

whoa that was a bad that was a bad first game i miss when the golden shield will let you self-revive i miss it a lot wait i think this suits you here Alright, bad start, Matt, bad start. Let's just run it back. That was bad. Um... Sí, o sea, tienes un tipo de paz. Hasta o sientes que hay una barrerita en los temas de conversación. Siempre eligen a nada de que veo fotos de amigos de ahí que puse, que pues se juntan y le digo que es como el audio TikTok de quisiera hacer uno de ellos. Tomar vino con ellos. <laughs> Uh, perdón, wey, me da risa porque entiendo a qué te refieres. Uh, sí, está raro, güey. Está raro. Uh, incluso, incluso estando, por ejemplo, ahorita en el grupo este y así, aún hay gente que, como que me siento igual al respecto. Uh, y está raro, güey, porque siento que casi toda la, la raza con la que he hablado, que es de nuestra generación, que estuvo en esos rollos y que estuvo sirviendo y que pasó por drama y que pasó por muchas cosas pesadas y, e incluso otros que hicieron cosas pesadas, o sea, cuando hablo con ellos, como que expresan el mismo sentimiento como de, pues que los extraño, pero me siento raro hablando con ellos, o sea extraño a mis cocos o extraño a no sé a pinche a Sebas güey o bueno ese güey no vale verga. pero te creas Sebas si algún día llegas a ver esto güey por algún motivo de dios es broma güey eh, o extraño a X persona o así pero no sé no sé de qué hablar o sea me siento extraño me siento incómodo entonces se me hace raro que como que todos estando en ese mismo en esa misma sintonía güey No, no facilite un poquito más la conversación, o ¿sabes? Como. No sé. Pero tampoco soy de mal plan, porque ya ves que hay gente que dice: Ya no voy a la iglesia, ya me curé. <laughs> sí, lo tomo como para desarrollar de personaje. A Sebastián, no, pero va así. <laughs> eh, sí, güey, está raro. Y la, y la neta, la raza sí a veces. no sé güey o sea siento que eso de ya no voy a la iglesia ya me curé ahorita está súper popular güey te digo porque al menos o sea pues tú sabes que mis mejores amigos siempre estuvieron en la iglesia güey es como y y ahorita de todos que somos cinco somos seis ahorita ya tres dos de ellos güey como que están en su fase de de eso güey ah pues yo no estoy en la iglesia güey ya me curé yo esos pedos están bien raros no Qué raro que creía en eso, y Es como... Pues no, güey, o sea, no está raro. O sea... Eras bien devoto, güey. O sea, no tiene nada de malo aceptar que... Que... Estabas presente, o sea, es como... Eh, y siento que es algo bien popular ahorita, güey, porque mucha raza también de nuestra generación, como que he notado que... Están en esos pedos de que, ah, sí, cuando yo andaba haciendo esas mamadas, ah, cómo estaba pendejo, y es como... Está bien el, el que te traiga paz el no estar ahí. Y está bien el que... Incluso el que ya no creas en eso, güey. Pero el, el querer como ridiculizar eso nomás porque ya no es algo en lo que crees, eso se me hace bien bizarro, güey. Es que creo que fue el tiempo, ¿no? Pero creo que sí, güey. Creo que fue el tiempo. La neta, creo que también fue la manera en que llevamos muchas veces las cosas, güey. O sea. Eh, no sé si era por. Por la manera de liderazgo que era muy popular, güey. O, o qué. Pero siento que había mucho elitismo. Y como había mucho elitismo, pues el, el. El sentimiento de superioridad y de poder juzgar y de poder, como. Incluso juzgar a hermanos. De adentro que se salieron por lo que sea. Pero yo sigo aquí, entonces, pues yo obviamente soy mejor. O sea, como que todo eso. hace que ahorita estén las cosas así como están. O entonces, sea, como, o sea, como de. Ah, se va la raza, o sea, se va la raza y. Se va la raza y como yo reconozco que yo me pasé de lancita, o sea, me siento raro hablando a la gente Que yo antes quería mucho No sé, sea, güey, está, está, te digo que está raro, güey, está bizarro, o sea Son cosas que hemos platicado mucho, por ejemplo, en En, en el grupo, güey Where the fuck are you? I can hold her some ink cuts. Who the fuck are you, man? <coughs> oh, I see him. He he he. See this fucker. Get him. Get him. Oh no, he has another one too. Oh, he has a peacekeeper. Fuck! Come on. Come on. Come on. Come on. Let's go home. Okay. Just run it back. Porque si sí que nosotros fuimos catecúmenos cuando estaba muy de moda estar en grupos parroquiales y crecimos mucho en ese ambiente y ahorita es como está saliendo de la burbuja. Sí, o sea, eso de pensar que fue una ridiculez se me hace. ¿Qué? Eso de pensar que fue una ridiculez se me hace como. que no va porque o sea sí cambiaste, pero no está mal. ¡Ey! Let's open the pack. Yo personalmente me siento muy como alejado de mi fe. No es que no crea, pero pues ahorita ando viendo qué hago con la vida en sí. Sí, güey. Está, está. Te digo que está bien bizarro, güey. O sea, yo no me siento. A mí me da pena, güey. Pero nomás por las pendejadas que llegué a hacer. O sea, es como. O sea, como. Como cosas que yo reconozco que en cualquier otro ambiente hubieran sido ridículas también. O sea, cosas ridículas en general. No porque fueron dentro de la iglesia. Eso me da pena. O sea, porque hay fotos y hay videos. Y digo, ah, jaja. Ja. O sea, me río, pero es como que, ah, sí. O sea, yo hice eso. Pero el, el sentimiento popular que hemos observado, güey, es que como que se volvió algo cool. En específico con los ex servidores de, de esa parroquia, güey. El que me salgo y lo primero que hago es tirarle mierda a mi yo del pasado que, que hizo esas pendejadas, no porque hayan sido pendejadas, sino porque las hice dentro de un ambiente parroquial. y de nuevo, yo reconozco que hay cosas que, que objetivamente est estuvieron mal, güey, que hicimos, o sea, este, digo, ese, ese sentimiento de superioridad que había, güey, como que la manera en que llevamos las cosas. La pseudoterapia que le dábamos a los chavitos antes. O sea, todo este tipo de cosas que ahorita las ves. Ya como adulto y dices. Ay, güey. O sea, estaba medio bizarro ese pedo. Pero. También reconozco y doy crédito, güey. Al hecho de que no lo hicimos. O que no lo hacíamos, pues. Con mala intención. O sea, es como. O sea, no era como que. Bueno, al menos. Uh, bueno, puedo hablar yo por mi experiencia, güey Por la experiencia de las personas que conozco La mayoría Se hacía con buenas intenciones, güey O sea, era el Era el ofrecerle al, al chavito, güey O al hermano de comunidad Como que un segundo hogar Donde hablar de esas que, de esas cosas, güey Este, profundizar un poquito en el sentido de la vida En tu relación con Con Dios I'm sorry if nobody I'm sorry if people that are watching are not religious I'm sorry pero we're talking about this right now, okay? Feel free to give your input. In whether it's Spanish or English, it doesn't matter. Y, y siento que como que se volvió en popular ese sentido de que, ah, no mames, que pendejo era yo por hacer esas cosas, por creer en Dios. Y es como, güey, bájale a tu tren del mame, güey. O sea, no era mames. <laughs> Está bien que sí, pero. Voy solo tocar el avanzado porque nomás aprovechaba para tocar guitarra <laughs> Sí, güey, o sea, te digo, está raro. Y eso que dices tú de encontrarte a ti mismo y de desarrollar tu personaje y todo. Eso lo, eso te digo, eso fue. Eso es casi exactamente, güey, lo que a mí me tocó vivir cuando me salí la primera vez, esos meses. Porque la neta, o sea... Me encontraba en una situación donde yo me dejé morir, güey, un gachote, o sea, por el bienestar de otras personas. Que no está mal, güey, o sea, el sacrificarte por otras personas demuestra, pues, que te importa, güey, que no eres egoísta, que tú... Ay, güey. Que tu manera de vivir la vida es un poquito más como abierta a otras personas y a sus realidades y todo. Pero llegó un momento en el que me di cuenta, güey, que la neta estaba súper mal güey o sea mentalmente güey y hasta físicamente me afectaba ese pedo güey estaba mal psicológicamente estaba pasando por momentos suicidas güey estando dentro de un grupo donde yo le decía a la gente que la vida era hermosa y así estaba bien estaba bien mal ese pedo güey y... y pues me di cuenta o sea por eso cuando me salí güey fue todo un rollo el bueno, pues voy a salir, voy a buscar terapia, voy a. Voy a descubrir qué es lo que me gusta hacer a mí, güey. Voy a explorar cosas que no he hecho antes, porque obviamente toda mi vida hasta este punto ha sido como que dictada por. Lo que hago con mis hermanos de comunidad o lo que no hago con ellos. Y pues. Está bien saber quién eres como grupo, güey, pero. Pues también. Es importante descubrirte como individuo Entonces Bueno, si, si pues tú me lo mencionaste Entonces, pues espero que Espero que tu búsqueda de ti mismo Esté dando frutos, güey Y que te sientas más en paz Con, con quién eres y Con quién eres, güey, qué es lo que te gusta Qué es lo que esperas de tu vida, güey que es lo que quieres de tu vida, güey. Es muy importante, güey. Poder hacer acknowledgement de qué pasó, si sí, estuvo bien o mal, pero también de fijarse en un lugar, de sí, O de querer chingar. Sí, güey. Sí, eso es muy importante, güey. Y creo que ahí es donde falla mucha gente. En el, en el aceptar qué pasó, güey. O sea, como que. La mayoría pasa por este proceso bien, bien curioso de que se salen, güey, y... Y lo primero que quieren hacer es hacer como si nunca pasara, güey. Y si alguien me menciona que pasó, güey, lo primero que voy a hacer es dejar bien en claro que... Que yo odié esa parte, güey, para que ya me dejen en paz. O sea, que yo nunca quise hacer eso, güey. Que estuve mal, güey. Que... que todo fue una jalada, güey. Y... Y... y es como... Ay, güey, so... no vamos a ah ni la sniper view okay. entiendo yo por eso también me elegí porque sentía mucho en la cabeza y sentía ese impulso de eso bueno y te a sentir bien pero ahora te siento en mí sí sí y ahorita te digo güey, o sea, ahorita veo mucho mucho de eso en, en raza que se salió güey o sea que Ahorita están todos tratando de, de encontrarse a sí mismos, güey, porque durante ese tiempo tenemos muy en la cabeza que. Pues que las cosas se hacen en comunidad. Que si querés hacer algo, Tiene que ser con tus hermanos de comunidad. Que si. No sé, güey, o sea, como que todo se veía muy limitado, güey, a el hacerlo dentro de una mente parroquial, güey, cuando la verdad no tiene que ser así, güey, o sea. No tiene que ser así. Y lo que pasa cuando no lo sabes llevar, güey. O cuando no sabes aceptar que que la gente quiere hacer las cosas diferentes a como las haces tú, güey, es pues tienes estas situaciones bien incómodas donde tienes un grupo de personas que se sale, güey, y le guardan resentimiento bien cabronzote a al grupo de donde se salieron, güey. O, o todo se trata de tirarles caca. O todo se trata de... Por pues lo mismo, güey. O sea, que no saben... Desasociar el, el grupo del individuo, güey. Y todo se vuelve una amalgama de cosas negativas. Uh. Uh, nah. Pues en paz no estoy, pero ya ando viendo... Viviendo en otro lado y pues creo que era lo que necesitaba hacer Sí, güey, sí tiene mucho par Cuando... Bueno, me de cuenta que... Bueno Estoy leyendo bien lento tus mensajes, güey, perdóname, pero... Pero el vicio no me deja en paz Este... Cuando... Antes de que yo me viera acá a Chicago, güey. Algo que yo le platicaba a Jaime... Era que yo sentía que me hacía falta alejarme, güey. Porque... Como que incluso el haber pasado tanto tiempo, güey. En una mente así, güey. Pues parroquial. Hacía que si yo conocía a alguien nuevo... Yo ya le conocía cosas a la persona que yo no debía de conocerle, güey. ¿Sabes cómo? Por lo mismo de que... La neta, todos éramos bien chismosos en la parroquia y todo el mundo sabía lo que pasaba en todos lados y la madre. Que está mal, güey. O sea, la verdad está mal. Que a mí me, me abrumaba un chingo, güey, que no podía conocer a nadie nuevo Si yo saber ya. Ahora sí que de sus pecados, güey. O sea, es como, o sea. Y les madre que hacía o, o así. Y yo le decía a Jaime que me desesperaba un chingo, güey. Porque yo lo que quería era estar en un lugar donde yo no supiera nada de nadie, güey. O sea. Donde yo pudiera conocer a alguien nuevo y decir yo no sé ni verga de Tiwi, y la neta me da un chingo de gusto que no sé ni verga de Tiwi, o sea. Y no quiero saber nada de Tiwi a menos de que nos volvamos amigos, güey. Oh, shit. What the f oh, it's right here. He has red shields already? How do you have red shields already, dude? Leave me alone, motherfucker. Leave me alone, motherfucker. Oh, fuck. Ugh. I forget that. Jesus Christ. Oh, that's my teammate. though. Ok. Forget that at fucking 3 a fucking 3am, there's nothing but sweats in this game. Ok. Um... Sí, papá, es que we... es más fácil voltear al otro lado. Lo difícil es romperte, analizar, aceptar lo que hiciste. Y fuiste a dar ese paso para convertirte en el mejor. Sí, güey. Fíjate, está bien raro que, que menciones eso, güey, porque curiosamente, cuando yo me encuentro a raza que, que trae ese. Ese como. esa mentalidad, güey. De tirarle caca a su pasado y todo esto. Lo que yo observo. No siempre, güey. No siempre. Pero en una buena cantidad de los casos, güey. Es que. Como que. Como que regresaron a su yo del pasado también, güey. es como o sea, incluso antes de haber entrado en un ambiente parroquial, güey. O sea, como que de repente, mágicamente, ya le encanta otra vez la peda a la gente, güey. O el andarse metiendo cosas. O el andar de... Aventado con... con las cosas sexuales o así. Y es como... Está bien, pero... ¿De verdad crees que ahorita estás teniendo una mejor vida, güey? O sea... No, no sé, güey, o sea. Son, son cosas muy curiosas, güey. Se me hace bien raro estarlo platicando así ahorita por el pinche stream, güey, pero. Pero está raro, güey. Y me gustaría. Yo, yo le tendría mucho más. No respeto, porque por respeto, no es como que le falta el respeto a la gente o no le tenga el respeto a la gente, pero. Toleraría más, güey. Alguien que hace ese pedo de tirar caca y lo que sea. Pero que yo veo, güey, que se sigue desarrollando como persona, güey. Y que está creciendo, güey. Y que me demuestra que. Que la neta, en estar ahí en la parroquia, güey. Hasta le hacía mal, o sea, es como. Pero casi siempre es todo lo contrario. Y es como que, bueno, pues. Uh, pues. Uh, ánimo, güey. O sea, que te vaya bien, no sé, o sea, es como. Chido, güey. Pues qué bueno que andas en el desmadre y que te está gustando, no sé, o sea. Espero que. Te vaya bien en tus piñaventuras, no sé. No te preocupes, pagando bien entrenando. ¿Entraba en el gameplay? <laughs> sí, güey, no mames, con esa medio jueves el paso y hay puras cosas feas. ¿Sí, sí te quitaba mucho. Sí, estaba. Estaba. Estaba estaba bizarro ese pedo, O sea. Yo, yo no sé si yo conocía a mucha gente. Porque tampoco estoy diciendo que yo sea que yo haya sido popular o así, porque la neta nunca me sentí eh, como que uy, el, el pinche Mario. Pero me, me quitaba a veces mucho la paz güey, como el No sé si era por porque en algún momento me convertí de los como que de los viejos de, de ese ambiente. O de la gente que ya sabía que, que llevaba mucho tiempo ahí. Y por tanto me llegaban muchas cosas que a, veces, que a la mayoría de las veces yo ni siquiera pedía, güey, que me contaran. Pero eso llevaba a que <laughs> si yo veía a la persona afuera, o si yo la conocía ya ahora sí en persona, era como, pues obviamente era respetuoso y todo, güey, pero dentro de mi mente era como que, no, pues... Este güey también es un desvergoso, o sea, un desmadroso o lo que sea. Y, pues reconozco que eso también estaba mal de mí, güey, como que el sentirme así o el tener esos pensamientos. Entonces, cuando me vine para acá, güey, y se lo mencioné a, a Jaime también y a Ricardo, o sea, hace poquito, que me sentía muy a gusto porque llevaba dos meses en los que no se me acerca nadie, güey. No se me acerca nadie, güey. Del cual yo haya escuchado algo, no se me acerca nadie, del cual yo sepa algo malo, güey. No tengo ningún prejuicio de nadie, güey. No no se me acerca Chavito o Chavita X a tirarme el desmadre que Chavito o Chavita X anda haciendo. O sea, es como un respiro, güey, de. Uf, o sea, no. Nada, güey. O sea, es como o sea, todo tranquilo. Todo tranquilo No me entero de en nada En ningún momento Todo bien Confunde libertad con libertinaje sí Clásico Le responderé en las stories Ánimo Si ya tenés ese prejuicio Antes de tratar a la persona Sí Sí, güey, exacto Entonces No sé, güey eh, bueno, lo único que puedo decir wey, Bueno, primero es que se me hace bien raro Que ella Racita a esta hora Que me está escuchando tirar un rollo En español, güey a, a, las, a las 4 de la mañana No sé por qué está pasando eh, Saludos a todos Me imagino que si llevan aquí tanto tiempo Es porque hablan español Suscríbanse, denle like Los quiero mucho eh, Y la otra es que sí. Está one, OP drop Está Fea la situación, güey, ahorita En Juárez, güey O sea en la iglesia, juegas, juegas. No tengo armas, perro. I need a gun. Bueno, o sea, lo que voy a decir es que... Me desespera, güey. Que yo sé que la situación actual en la iglesia no ayuda para nada a este tipo de situaciones, güey. es como... No, es como que le puedo decir Shit What the fuck uh, No, mames, güey De un ching... Ah, valió, a ver no, sir, please don't do it. Sir. Ah, madre, me dijeron. Bueno. Siento que... Si de por si sí estamos pasando por un momento así, güey. Donde la raza está dan yéndose por ese lado. Y donde la gente está abandonando el bote a izquierda y derecha, güey. Ni yo vi dónde fue. Literal, o sea. Los números están cayendo, güey. O sea, es como. Y se nota, güey. Se nota un chingo, güey. Sí, güey. Sí, me pinche. Me embarró los huevos en la cara. Me agüita mucho ver que la postura de la iglesia es. Ahora sí que no, no sé cuál es el término en en ya vale a ver en español pero que la iglesia nomás está como doubling down güey en en cómo, cómo llevar las cosas porque nomás insisten en hacer lo mismo güey una y una y una y una y otra vez entonces digo bueno pues ahora sí que pues ni cómo ayudar es como ni cómo tirar paro güey o sea que <laughs> Ánimo, no sé. Pues. Ánimo. ¿Qué le vamos a hacer? Me buscar nuevas maneras. Hasta le ponen el acelerador. Sí, güey. No, o sea, está súper mal ahorita todo, güey. Es lo, es lo único que me estresó de venirme para acá, güey, que... Que sentí que... No que los dejé morir, porque pues sigo presente y sigo haciendo cosas y... Y los he seguido viendo por, por juntas en videollamada y todo, pero... El haberme ido... Como que no estar presente, güey, para... Para el grupo. Eso me... Eso me agüita, güey, me... Pues sí, güey, es lo único que genuinamente me hace sentir un poco de tristeza, güey, estar acá. Entonces. Y ah, le ponen acelerador. Y pues le ponen acelerador y aparte parece que le arrancaron el freno al carro, güey, también. Porque esos no tienen finta de que vayan a cambiar una sola cosa, güey, de, de cómo manejan la situación actual. Eh, sí. Pero es para tu crecimiento, güey. El individualismo siempre la cima contiene un gran bond Para alimentar los dos partidos. Mm. Es un buen punto. Está, está, está interesante. Porque. Están quemándose y todo el en gasolina. Sí, no, güey. De ese tema podríamos hablar toda la noche, yo creo. Lo único que puedo decir, güey, al respecto, y te lo digo a ti ahorita, durante la transmisión, porque se lo diría a cualquier persona en su cara, güey, porque se lo he dicho a todas las personas con las que hablo de esto, es, con todas las cosas que yo... He escuchado, güey, en los últimos dos años. En mi chingada vida. Cuando tenga a mi hijo o a mi hija. Voy a dejar que se le acerque un sacerdote, güey. Nunca, güey. O sea. No, güey. No, está. El, el un... Es la única. Parte, güey, de la iglesia que yo ya. Está 100% quemada, güey, por las cosas que he escuchado y que he visto, güey. O sea, no... Nada, güey. <laughs> y eso del individualismo está padre. Porque es cierto. Es cierto, wey, nada más que pues igual... Ya ves, güey, pues igual los extrañas. Igual sigues extrañando como que... El... Los chistes, güey. El... Compartir el pan, güey. El... Platicar, el conocer a los que entran nuevos, güey. Todo eso está, está muy padre, güey. Gracias a Dios pudimos mantener las cosas buenas que... que vivimos en grupos anteriores y, y... se nota, o sea... Sí, se han vuelto muy buenos... Muy buenos amigos ahí los que están presentes. Sí, porque sea... Ya no eres el mismo burrito cuando estabas ahí. Yeah. <laughs> yeah, Sí, güey, eso que nomás veo los helens de ratos. Sí, güey, cuando se el meten no puede bromar con cualquiera y así. Voy a, voy a llegar con... <laughs> voy a llegar al trabajo. No te creas, güey. O sea, yo creo que va a ser un chiste muy inapropiado, pero no. Pero tenía razón. No puedes hacer chistes con cualquiera. Los headlines. Sí, está. Eso y que la verdad. Eso se va a escuchar bien bizarro esto. O sea, y reconozco que se va a escuchar bien bizarro. Y si alguien entiende lo que estoy diciendo, aparte de Jorge. En el chat. Yo sé que se va a escuchar bien bizarro. Pero... Yo creo, güey, que la verdad hay... ¿Cómo, ¿Cómo decir esto? Que... Me va a escuchar, va a escuchar como pinche conspiromaníaco esos de los videos de YouTube, pero... Que la iglesia... Dejó de ser iglesia hace no sé cuánto tiempo, güey. Y ahorita es un mero negocio. Porque... Está bien no estar hablando de esto por el... Por un live stream. Bueno, Pero... Yo le platicaba a Ricardo hace poquito. Porque él me platicaba a veces de sus... como... Pues sí, de cosas que traen la mente. Sí. Cosas de, de amigos, no normales. Pero yo le platicaba, yo le decía, güey, que si yo... Si yo supiera que mi iglesia es la verdadera, güey. Que mi iglesia es la que trae el verdadero mensaje de Dios. Si yo entiendo, güey, qué es o quién es Dios, güey, que en sí es un concepto súper profundo y súper cabrón de realmente poner en palabras. Y yo supiera, güey, que Dios, este Dios, ha elegido a mi iglesia para ser la verdadera. Yo no haría las mamadas que estos güeyes llevan haciendo tantos años. ¿Sabes cómo? O sea, yo le decía que. Por la manera en que hacen las cosas. Parece que ni siquiera ellos mismos se la creen, güey. Que están haciendo cosas de naturaleza divina, güey. ¿Sabes? Wendigun <laughs> Ese güey es cristiano, ¿verdad? El Wendigun Es súper practicante De hecho también en su En su religión Que no sé qué Qué rama del cristianismo es Ese de ir creciendo Y ver todo alrededor Right, let's go. I'm the job master. Let's go. For me what time is it? It's uh, is 4 a.m. What the fuck? The oh, darlings? Darlings? Oh, shit. Hey. Oh. I don't know what he said. you yes. let's go. Uh, oh shit I need a gun I need a gun No, not this gun though Oh He's saying the N word? I don't got anything, my dude. Where's this guy? Oh, he just fucking disappeared, huh? Oh, you left me with a fucking sniper. What the fuck? Come on. ¿viste esa noticia donde entrevistaron a los sacerdotes? Decía que los líderes le decían que cambiaran las lecturas porque eran muy woke. ¿Cómo que cambiaran las lecturas? O sea, no la homilía, sino las, las lecturas de los domingos. Y él así, pero Jesús lo dijo y es así: pues cámbialo. <laughs> eso es porque si no le gustan los videos, pero me cae bien. A mí también me, me cae muy bien el güey. Me gustan mucho sus videos. Están súper largos a veces, pero están chidos. ¿Dónde chingados pasó eso? Tipo el Evangelio. ¿Neta? A ver. Open, cambio, lectura. En Estados Unidos, a ah, es verte conspiración gay. <laughs> no sé ni USA yo creo que UK ¿El reportaje en inglés sí está bizarrón está raro güey eh... bueno algo también que yo no sabía que creo que está bien que tú lo sepas y creo que está bien que la gente que esté escuchando esto lo sepa los cuatro chicharos que me están viendo de nuevo muchas gracias pero nos lo explicó una persona muy cercana al, al, al clero. Era que si... Digamos que un sacerdote eh, viola a un chavo. A un... A, y no sé si YouTube identifica las palabras porque... Bueno, igual yo creo más nada. Mandar a la verga con este. Pero. Si un sacerdote hace eso contra un chavo o una chava lo que sea. La iglesia le sigue pagando de por vida, güey. ¿Sabes cómo? O sea. Aparte. O sea, lo, lo mandan a una casa de retiro. Bueno, en México se lleva así, ¿o sea, ¿se da cuenta que pasa eso? Y lo mandan a una casa de retiro. Y durante la casa de retiro, el sacerdote sigue recibiendo un salario, le siguen pagando los servicios y le siguen. Este. Hace cuenta que sí, bajo la nómina, güey, de. De la iglesia. Y la excusa, y voy a decir excusa porque la verdad. Es una tremenda pendejada, güey. Es que. Como la persona ya le ofreció a la iglesia. cualquier capacidad que él tenía de de desarrollarse en otra profesión, la iglesia le lo mantiene por vida, güey. Porque él ya ofreció su vida por la iglesia. ¿Sabes cómo? O sea, lo mantienen aún después de lo que hizo. Sí. Sí, por ejemplo, en el caso del padre Aristeo. Haz de cuenta que... Al padre Aristeo... Está bien raro que diga esto por aquí, güey. O Se me hace bien bizarro. Al padre Aristeo. Lo iban a mandar a una casa de retiro, güey. O sea, después de que pasó todo y de que fue culpable y todo, le iban a hacer lo mismo. O sea, le iban a mantener, le iban a mandar a una casa de retiro y el güey iba a cumplir su sentencia en, en casa de retiro. Bla, bla, bla. A él no le están pagando ni le están haciendo nada de las cosas que acabo de mencionar porque él voluntariamente le dijo a la iglesia que él no quería nada de eso. Él, él le dijo a la iglesia, no. Voy a estar viviendo con mi mamá. Voy a hacer mi sentencia ahí. Me tiene, no me paguen, no me sigan pagando, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera en que la iglesia no ofrece esos servicios a, a, a sacerdote es si él rechaza de manera voluntaria, como que el que, le, el que lo mantenga. Pero de otra manera, si lo siguen manteniendo, voy a usarle. Le siguen dando todo, güey, haz de cuenta. Y él ahora sí que no tiene que hacer ni siquiera su jale, güey. O sea, no, no le toca ya eh, celebrar misa. Bueno, al menos no misa en comunidad, güey. No le toca tener servicios o trabajos en la iglesia, dentro del clero, eh, todo eso. Está bien mal, güey, ese pedo. Eso es en México, güey. Aquí en Estados Unidos es un poquito diferente porque. Oh, En Estados Unidos, güey, la manera en que lo llevan es que cuando un sacerdote comete un acto así, lo mandan a, a rehabilitación, güey. Y sé dónde es esa madre. Esa, la casa de rehabilitación, irónicamente, está en Nuevo México. Y en Nuevo México está un sacerdote que creo que también es psicólogo, güey. Que, como que le dieron la tarea de investigar ese pedo, güey. De qué, tra qué tratamiento le pueden dar a, a una persona que tiene tendencias de esa naturaleza o que tiene problemas de. Pues de todo eso, ¿no? O sea, es un, es un rango muy amplio. Y él, güey, no sé si ya falleció. Tenía la intención de visitar la casa esta, güey. Antes de venirme para acá, pero no pude. Y no recuerdo si ya falleció el sacerdote. Pero en algún momento él dice abiertamente que es que no hay no, cura, güey. O sea, no entiendo cómo... Ya sea, de Nuevo México suena como una conspiración. Él, él dijo abiertamente que es que esta madre no la puedo curar, güey. O sea, no, no sé cómo llevarlo, güey. Estos... Los sacerdotes que vienen siguen teniendo tendencias de esas. No los puedo sanar. Ya no los manden para acá porque no sé. No hay manera. Y el protocolo oficial de la iglesia, güey, sigue siendo el mismo, güey, todavía. O sea, el mandarlos ahí, güey. A que hagan lo que sea, chingados, que los ponen a hacer, güey. Y luego de ahí los mandan ahora sí a, a una casa de retiro. O muchas veces la que aplican, que eso también es muy común aquí en México, es que nomás los mandan a, a, otra, a otra iglesia, güey, donde no los conocen, donde nadie sabe quiénes son. Y donde no se les explica al pueblo que. Que pues estos güeyes andaban de, de porquis. Lo único que sí, güey, es que al menos acá en Estados Unidos hay un registro público eh, muy. Muy. Muy a la mano. Entonces, si llega un sacerdote nuevo, güey, a tu. A tu parroquia, güey, yo no sé. Tú puedes muy abiertamente buscar el récord del sacerdote y ver si tiene algún tipo de acusación o convicción. Este, pero en México no, güey. En México no existe ningún tipo de, re de registro. Y los que hay, güey, están detrás de puerta cerrada en, en, el, vati en el Vaticano, en el, en el, en el Consejo Episcopal Mexicano. Okay. What the fuck are these guys? Yo! Open the fucking door! Ooh. Oh boy! Dude, he's right there, my guy, come on! Reload. They're fucking sliding right in front of you! It's. 4 a.m., I shouldn't be screaming this loud. Fuck. I'm being loud. All my neighbor's Otras iglesias, sí, esa sí la conocía. Sí, está chido para checar qué onda. El acceso a la información acá. Sí, no. De hecho, al, al hacer el curso del que te platiqué, güey. O sea, como que. Desde antes de eso. Yo me di la tarea como que de ver Qué, qué tanta información le puedes tú sacar a un a un curita. Acerca de su pasado, acerca de dónde recibió estudios, acerca de, dónde, de en qué parroquias ha estado, acerca de problemas legales, eh, todo esto. No hay manera, güey. O sea, yo no encontré ni siquiera un, un directorio sacerdotal, güey. O sea, hace se cuenta que ya cuando no encontraba nada, güey, dije, ok. Si puedo encontrar un directorio sacerdotal actual del año 2022, creo era en ese momento. Y busco uno del año 2019, wey, o 2018. Puedo yo ver qué movimientos ha habido y en base a esos movimientos yo puedo investigar y ver como que, ah, caray. ¿Por qué lo movieron acá? ¿O por qué vino de Cuauhtémoc? ¿O porque lo mandaron a Yucatán? O no sé, algo más así. No hay directorio sacerdotal, güey. Y los que hay, no, están, no vienen por, por parte de la iglesia local, de la iglesia de Juárez, en, es, en, este, en este caso. Los tienes que comprar directamente del Vaticano, güey. Y cada uno te sale como en 80 euros, algo así. Ya fue cuando dije yo como que... Ok. Entiendo, entiendo que, o sea, no es, ahí no es pedo del Vaticano, güey, obviamente, porque pues, el Vaticano nomás está vendiendo información. Pero yo dije. Pues es responsabilidad de la iglesia aquí, como que el tener ese tipo de información disponible, ¿no? O sea, el. Pues sí, no sé, güey, o sea, el tener toda la mano en caso de que sea necesario. Yo soy ese vato fallando con la gente enfrente de él. Se pasó de lanza. Che pendejo. Nada, le costaba, güey. Y luego, el. Bueno, ya. Está bien. Es un juego. Uh... Ni bitácoras ni nada. No, güey, no hay nada. O sea. A menos de que el sacerdote sea un obispo, güey. O que sea un caso muy conocido. Como puede ser. Ah, ¿Qué ejemplo te daré? Porque el padre. El padre vaca fue algo conocido, güey, pero creo que no, aún así estaba medio borroso su su historial. Pero por ejemplo, un caso muy conocido güey, que es el de Marcial Maciel, digamos. ¿no? Si, el, si el sacerdote es un obispo, o es un marcial maciel. Entonces, ya incluso por el tamaño del caso, güey, ya la información se vuelve más accesible. Pero. Del pinche. Juanito. Camelas, güey. De la parroquia de Santa María de la Montaña. Eso, güey, no le vas a encontrar nada. O sea. No vas a saber ni dónde vino, güey. Ni si tuvo pedos. Ni. Nada, güey. O sea, no le vas a encontrar nada porque la iglesia local no se preocupa por mantener récords de nada. Entonces. Está... Está bien cabrón ese pedo, güey. Sal... Una de las cosas que mencionamos en el curso, de hecho, es que la iglesia a nivel México no más reconoce actualmente. Bueno, no más, entre comillas, porque pues es un chingo también, pero. 500. 20 y algo, 530 y algo de casos wey, de, de abuso. Es lo, que, es lo que ellos dicen que, que si sí es real, que si sí es oficial. <laughs> Pero... Ese número se queda muy corto, güey. O sea, a los números que... Que se estiman que son reales. O sea, es como... Sí está muy dura la verdura. <laughs> sí está muy dura la verdura. Sí, siempre con los que no son tan conocidos. Sí, güey. Es que conversación rara que estamos teniendo, Jorge. Me siento como cuando te empezas con tus compas a las 3 de la mañana y empiezas a hablar de puras cosas. Genial caso. Sí, güey Creo que con, que con Marcial Maciel Porque creo que están incluidos en esos casos Creo que con ese güey ya se ocupan como 100, güey Entre 80 y 100 casos Entonces yo digo así como que no mames O sea <laughs> Simón Simón que más son 500 y algo Es necesario un pedazo una carnita. Ya sé. O dentro de Chicago, güey, visítame. Tengo un sillón muy cómodo en el cual te puedes estacionar. Ay, güey. No, sé no sé por qué me siento tan congestionado, güey. No estoy enfermo. Lo más de la cabeza. grabbing light ammo she has a loba could it open the market or something 30 to get that ring. está muy bonita la ciudad güey la verdad no te voy a mentir eh, es una meca de es una meca, güey. De, de culturas de todos lados, güey. O sea. No. Nunca había vivido en una ciudad, güey. O visitado una ciudad, güey, que tuviera. no oh, shit. Tantas culturas, güey. Tantas etnicidades este, presentes. Está cabroncísimo, güey. No, ahora me asusté. Oye, güey, y aprovechando, porque pues yo sé que tú estás un poquito alergias. Creo que sí son alergias. Es probable que sean alergias. Sí está muy feo el polen acá, güey. Pero... Yo sé, pues yo sé que tú eres compa con gente que yo no... Con lo cual, la verdad, pues yo no me... No me llevo ya, güey. Pero, ¿qué, ¿qué piensan ellos, güey, de todo eso que estamos platicando tú y yo? O sea, como que, ¿qué te han platicado, güey? Si sí, es que han platicado de eso. ¿Cómo se sienten ellos, güey? ¿Qué te, ¿Qué te comparten? COVID. No Hombre. Iba a decir, ya quisiera que fuera COVID, pero no, no quiero que sea COVID. I need a shotgun bolt. If you see one. Don't drive I don't need this. Oh, I don't need this either. Mastiff. I love the mastiff, but we're gonna try the rampage right now. Pero cómo que ¿cómo que eso no pasaría? O sea ¿Tú dices de raza que estuvo en el grupo o, o a qué te refieres? I don't need light I don't need light Maybe it Oh shit! These guys. Come on, dude. Far oh, shit. Give me one second. I'm right behind you, Loba. Right the fucking. Okay. Oh fuck this is fucking stupid man ah that was my bad that was absolutely my fucking bad i was not expecting them to be there i'm sorry Alright. dice uh, uh, Pues en general. ¿no existe like, si te acuerdas de la famosa lista en el drive. Había varios nombres que ubicaba ahí. Eso no es cierto. Y pues que noticias es verdad. ¿Sí y se ponían así. Ah, la lista, güey, ¿Sí es cierto. La lista. <laughs> Ah, lo acordaba de eso. Fíjate que. Esa lista. Ha sido. causa de mucha controversia, güey. Pero sí te entiendo. Sí te entiendo con eso que dices de que. como. <laughs> Como entrar en negación, güey. Como de que... No, 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 no. Es como. They're right on me. Seguro, güey. O sea, te, te entiendo, güey. O ¿Sabes qué te refieres? He a no, he doesn't have a chance. He's out. Damn, they're fucking camping the shit out. Uh. Como que no te la esperas. Sí, llegué a... Eso es algo interesante güey, también, güey, porque también fue tema de conversación. Entre yo y otro amigo mío. Pero porque, obviamente, pues tú y yo y otras personas. Reconocíamos nombres de la lista esa, ¿no? Y era como que, ah, caray Y en, yo en su momento tuve una plática con un Güey que conocía a varios De, de la lista Y yo le pregunté como que Oye, güey, pues esos güeyes Pues qué pedo, ¿no? O sea Ya es para que Les pongan un alto como que a su A su chistecito y se pongan o más, o lo saquen a la chingada o, o se pongan más exigentes, porque, pues, una cosa es andar de chismositos y todo, o con dramita y andar de pesaditos y así, y otra cosa es andar, pues, haciendo otras cosas, ¿no? O sea, es como, Que pedo? Y. Y mi amigo, como que no que los defendiera güey pero como que los quería 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 como que irse por el lado de que no güey es que es que no son tan malos o, o así era como uh. Uh. sí me siento igual güey y está más por el lado de que... De que los corrieran y si era necesario meterse en pedos legales. Porque pues no es justo. Pero algo que me decepcionó mucho, güey. Fue que... Las personas que yo veía que podían hacer algo al respecto. De manera legal, güey. Las personas que yo veía, güey. Que tenían el poder. De llevar a esa madre lo más lejos posible, güey. Con la intención de traer justicia. Preferían voltear al otro lado, güey. Y eso, güey, me cagó, güey. Eso para mí fue como... Ah, vence a la verga. O sea... Sí, güey. Estuvo mal pedo eso, güey. Estuvo bien mal pedo, güey. Y todavía, güey, todavía. Por ahí anda rondando un cierto personaje muy polémico, güey, que quiere regresar a, al ambiente y. Podía pues ni siquiera estar ahí en persona, güey, para hacerle pedo, güey. O sea, es como, no, pues. Ah, ah, no, 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 no. Fuck. No, cuide dónde, chingado. Sabes que sabes que estoy metido en este pedo cuando empiezo a insultar en español, güey. No estoy mames, estoy valiendo caca, güey. Um, el hecho de que prefieren en algunos casos tomar acción solo. Los defendían. Ya no sabía o no. No sé nada. Um, es que no. Mm, no sé cómo. Andan bien bravos. no nomás eso, sino que también los de... Me, me caga, güey, que mi equipo últimamente, esos últimos dos días que he estado jugando a Apex, todos mis equipos, güey, han sido güeyes que quieren caer en zonas bien calientotas, güey. Y cada vez que caemos en zonas bien calientotas, güey, se mueren en dos minutos y luego duro otros diez minutos buscando otro juego. Cuatro y media de la mañana. Eh... ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo lo haré entender? Juego as, yo juego así. <laughs> Está cagante. O sea. Tengo. Tengo unos amigos que, que me ven, güey, con los cuales yo juego a veces. Y... Me, me gusta más jugar con ellos porque al menos sé a lo que voy, ¿sabes? Cómo? O sea, como que todos estamos en la misma sintonía, güey. Por eso casi no me gusta jugar con Random. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. <laughs> ah, es una persona muy vieja, güey, de edad. Que antes que, que era el primer coordinador general de confirmaciones viernes. Creo que, creo que eso es suficiente información. Pienso en tres. <coughs> Baby, baby, let's go, it's late. And I really should go to bed. But I'm an addict. Let's land here. Ah, uh, no sé si morenito chaparrón. Eso es una... Empieza con G, güey.

Odiar que haga el mensajero. <laughs> Odiar que mensajero. Ah, lo bueno es que me entiendes. Sí, güey. Ese hijo de la chica. Bueno, no puedo expresarme así en... En un live, pero... Sí, y... De una manera semi-respetuosa, güey. No sé con qué cara... No sé con qué, con... No sé con qué cara es que regresa, güey. O sea... Porque él fue una de las personas que apareció ahí y... Y ya, ya tenía historial ahí entre las mujeres, tristemente, güey, de ser un. Puede andar haciendo cosas inapropiadas y así, güey. O sea... No sé. Como que parte de mí le vale verga estar diciendo esto, güey, en vivo, güey, porque la neta siento que son cosas que. Que deberían de ser más conocidas, wey, no sé Mama got a brand new bag Mama got a brand new bag Para la Mastiff. Sí, nada, no, bueno, no confío en él, se tiene que saber Es que se sabe, wey Eso es de lo triste, wey, o sea que se sabe, wey La gente no se siente a gusto, wey Con él, wey Nadie lo quiere ver de vuelta, o sea. Él fue el motivo por el cual algunas personas incluso se salieron, güey, por la manera tan pobre en que se llevó ese pedo, o sea. Pero de nuevo, güey, o sea, las personas que podrían hacer algo al respecto, güey. Lo, lo siguen teniendo en mandos altos, güey, o sea, en la... a nivel diosesano, güey, o sea, lo siguen teniendo en con responsabilidades que no debería tener, güey, haciendo cosas que no le corresponden, güey, o sea, uh... ya ves. Te tienes que saber porque no es justo. Pues sí, güey, no es justo, güey. No es justo. Pero pues. Oh shit. He's cracked. My guy is cracked. Ooh, baby. Get the fuck out of here! Woo! I probably shouldn't be yelling. I'm sorry. Just a it up. My Pero qué buena conversation. Yo voy caña porque me quedo tres de pila y no tengo el cargador with me. ánimo Jorge, muchas gracias por detenerte, güey, por estos rumbos, por platicar conmigo, güey, tanto tiempo, la verdad fue una conversación como de una hora y media, yo creo. Me ha dado mucho gusto saber que te está yendo bien, güey. Y pues aquí voy a andar, si te quieres volver a unir en algún momento. ánimo, Carnalito, que descanses, Dios te bendiga y buenas noches. Por tus palabras y tus <laughs> estribos Gracias Jorge Buenas noches <laughs> Actually I don't need to Shit Si yo necesito ir a la comunidad Pero si mañana se juntan Mándame un Para saber si puedo aportar algo Ok Sí, sí, sí Mañana te mando la ubicación Mañana te mando la ubicación Hermano, muchas gracias Por recordarme Igualmente Porque muchas gracias Yo también te quiero mucho <laughs> Count. <laughs> All right, guys. I think this is gonna be my last game. 4:38 a.m. And I don't want to get in trouble. And I honestly don't know how is it that I'm still awake. If I buy it, it's correct. <laughs> oh boy. let game my dudes. Let's try to make something out of it, okay? These guys are fucking moving though. Jump, jump. Where? Oh, sorry, here. I wonder what we'll find over there. There's someone over there. Shit. Okay. He just fucking went for it. Load, 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 load. Come on, come on. What the fuck? Ah, uh, I—that's uh, alright. <laughs> Should have placed martyr. I don't know what I was thinking. I thought it was only one guy there. I thought it was only their web. all right guys this is the last game please if you're still here with me oh shit subscribe if you haven't that would mean a lot like the video and all that good stuff no but really if you could do me that favor that would be huge i stream at least four times a week. Either very early in the morning. Well, not that early. Ah! What the fuck? What the fuck? I shouldn't be awake, dude. That's a cool skin. Okay. Alright. Tiene que sign that I should to sleep. que un sign that I should go to sleep. I'm going say it in English and Spanish. Si me están viendo hasta este momento, apreciaría mucho un like y que se suscriban. Eh, significa mucho para mí. La verdad, me ayuda muchísimo. Este, No sé por qué están presentes eh, lo que yo considero son bastantes personas para escucharme hablar de las cosas que acabo de hablar. Pero lo aprecio mucho. Entonces, si no suscritos, por favor suscríanse. y un like me ayudará Muchísimo. Muchas gracias y buenas noches. And guys, if you are here and you speak English, I really appreciate it. Thank you so much for sticking with me for the last. What time is it? I mean, how long have I been? How long have I been live? For the last three hours, I really appreciate it. It means a lot. If you're not subscribed, please do so. If you haven't liked the video, please do so as well. That helps me out a lot, especially with the algorithm. Uh, it's been throwing more and more views and people my way. And I really appreciate it. And I would really like to keep fitting that. So thank you so much. That's going to be it for me. I'm going to go to sleep. Because I... I was planning on streaming only like an hour and a half. And now it's like 5 a.m. already. And... I don't want to get in trouble because my my wife has been asleep. She knows that I'm streaming, but I I don't think she was expecting me to go this long. So, anyway, thank you so much. I'll see you tomorrow. I think tomorrow I'm gonna stream either midday or night. Mañana voy a hacer en vivo o a mediodía o en la noche. En la mañana no creo porque ya es en la mañana. <laughs> eh. So, yeah. Hopefully, I'll see you guys here. Okay? Thank you so much. Have a good night. Bye bye. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Y que tengan muy bonita noche o muy bonito día porque ya son las 5. Ánimo. Bye bye. Ah.